Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empoderadas y quiero de inmediato presentarles a la empoderada del día de hoy. Ella es la señora Pilar Gutiérrez. Pilar, un gusto recibirla aquí en Empoderadas. Hola, gracias por la invitación. La verdad es que son pocos los espacios que uno tiene para poder mostrar lo que hacemos día a día muchas mujeres viñamarinas. Así es, bueno, la señora Pilar es una mujer que además de dedicarse a su familia, porque ella es dueña de casa, es representante de la agrupación de juntas de vecinos de Chorrillo Alto, que agrupa a 6 juntas de vecinos, y ella empezó como dirigente social hace 15 años como presidenta de la junta de vecinos René Schneider. Así que vamos a mandar muchos saludos a la gente de Chorrillo Alto que nos ve. Y quiero que nos cuente, señora Pilar, qué es lo que la motivó a trabajar ya en beneficio de su comunidad. Nosotros generalmente identificamos a Chorrillo con el sector universitario de Viña del Mar. Ahí tenemos universidades, institutos, el barrio académico que está en Chorrillo Bajo. El Chorrillo Alto es, como usted bien lo decía cuando nos conocimos, es de muchos contrastes, ¿verdad? Es una comunidad que ha crecido con sus propios esfuerzos, con autoconstrucción. Todo lo que han logrado, lo han logrado ustedes con un trabajo de hormiguita, pero que usted lleva haciéndolo hace mucho tiempo. Sí, la verdad es que no sé qué me habrá motivado. Yo solo sé que cuando era joven, años atrás, estudiaba y empecé a participar en los centros de alumnos. Llegué a ser presidenta del centro de alumnos del liceo donde yo estudiaba, aquí en Viña del Mar, Guillermo Rivera. Y usted además... Y de ahí me nació la idea, yo creo que esto es algo que uno lleva, uno nace con eso, de ser parte de los cambios sociales que se necesitan hoy día. De un barrio que usted conoce desde pequeña, llegó a los 6 años, a los 6 años llegué a ese barrio. Y bueno, a medida que fui creciendo me fui dando cuenta que había gente, siempre hay gente que hace cabeza de las organizaciones, pero cuando ya fui mayor de edad sentí la necesidad de hacerme parte del desarrollo de mi barrio, porque es un barrio donde yo justamente llegué a los 5 años, pero hoy día hice familia y tengo hijos, tengo un nieto de 2 años. Bueno, a mí me llamó la atención porque la señora Pilar dice que tiene 5 hijos. Y la verdad es porque usted, además de sus 3 hijos, crió a 2 hermanos. Sí. Ante la muerte, ¿verdad?, de su mamá, usted se hizo cargo y hasta el día de hoy dice que tiene 5 hijos. 5 hijos. Yo siempre digo que tengo 5 hijos, pero la verdad es que son 3 hijos biológicos y 2 herencias, le digo yo. Y un nieto. Y un nieto tengo ahora, justamente. Entonces, yo creo que es por la necesidad que uno siente de hacerse parte de los cambios, porque... uno, si no es partícipe, no se puede quedar en la casa sentada esperando que le lleguen las cosas. Uno sabe lo que necesita. Las autoridades muchas veces están en su oficina y si uno no es capaz de golpear bien la puerta y decir las cosas como corresponden, nunca van a llegar los cambios que se necesitan. Pero antes de eso, señora Pilar, como usted además es dueña de casa, ¿verdad?, casada, me imagino que usted la que atiende a su familia, así que hoy día déjeme atenderla yo con un rico café de Bonafide. Así que le vamos a dar las gracias a Bonafide, que ustedes lo encuentran ahí en el primer nivel del Boulevard del Mall Marina, aquí en 15 Norte. Sí, gracias. Porque siempre trabajamos en la casa, entonces es bueno que alguien nos atienda, ¿verdad? No se termina nunca el trabajo en una casa. Y hoy día me toca a mí atenderla, además porque estoy muy contenta, porque investigando un poquito de su vida, después de que el concejal Carlitos William, a quien le mandamos muchos saludos... Sí, un gran amigo Carlos William, me la recomendara, porque mujeres como usted, señora Pilar, hay muchas en los distintos barrios de no solo de nuestra región, sino que de todo el país, que se empoderan cada vez más. De hecho, la señora Pilar, después de los 50 años, tomó una decisión muy importante, que es estudiar. Ella estudió trabajo social, ¿verdad? Técnico de trabajo social, técnico, pero no quiere quedarse ahí, porque además usted quiere seguir la carrera... profesional. Sacar el título profesional, ¿verdad? Sí. Creo que era muy necesario, me costó decidirme, mis hijas me impulsaron, me apoyaron harto, yo de verdad si no hubiese sido por el apoyo de mi familia no habría sido capaz, pero creo que es muy necesario y siempre hay una oportunidad y un momento para estudiar.
Y eso seguramente, señora Pilar, porque usted en este trabajo que ha hecho en su junta de vecinos, René Schneider, y ahora como presidenta de la agrupación de estas 6 juntas de vecinos de Chorrillo Alto, seguramente se ha dado cuenta que necesitaba capacitarse y tener herramientas para poder complementar lo más importante que yo creo que tienen hoy día las mujeres empoderadas, que es esa fuerza interior, ¿verdad? Exacto, era necesario de todas maneras. Antes de que yo estudiara, hay muchas cosas que yo las veía muy distintas. Era necesario tener herramientas, me faltaban las herramientas, tenía la experiencia, tenía la garra, las ganas de salir adelante, la lucha que uno da, muchas veces equivocada por no contar con las herramientas necesarias. Y de verdad que era muy necesario. Yo hago, invito a todas las mujeres, que no importa la edad que tengan, que tienen y que les nace eso, que quieren estudiar, que siempre han querido, que lo hagan, que nunca es tarde. Nunca es tarde para estudiar, no, ¿verdad? No, nunca. Además, la trayectoria suya como dirigente social le ha traído muchos beneficios a su comunidad. Porque yo sé que ustedes han logrado el tema de la pavimentación de sus calles, uh-huh. Es una comunidad muy participativa, ha sido todo un tema de autoconstrucción, ¿verdad? Han ido construyendo sí. su barrio, uh-huh. Hoy día tienen un jardín infantil que también fue gracias a su gestión, hoy día administrado por la Junji. Uh-huh. Cuéntenos un poco de eso. Sí, la verdad es que nosotros tenemos hoy día muy poca calle sin pavimentar, estoy hablando del sector de René Schneider, la parte alta sí. de Chorrillo. Por eso justamente armamos la agrupación, porque queremos que el Chorrillo completo de la parte alta vaya saneando y terminando con esas necesidades de alcantarillado, de agua potable, y que la única forma de poder conseguir y terminar y salir adelante es a través de la organización. No hay otra forma, no hay otra fórmula, las cosas nunca van a llegar a los pobladores si no hay una organización. Nosotros, yo me siento súper contenta y orgullosa de mi sector, muy orgullosa por los logros que hemos hecho, pero la gente no se da cuenta de lo que hemos sido capaces de hacer, trabajar muchas veces en plato único, en rifa, en bingo, y juntar la plata necesaria para poder pavimentar una calle, no es un tema menor. Ah, claro. Trabajar y organizarnos como vecinos para el tema de combatir la delincuencia, poner alarmas comunitarias. No ha sido un tema menor, la gente lo toma como que ya lo hacemos, pero yo creo que la gente tiene que valorar eso. Estamos hablando sí. de alrededor de 6.000 familias las familias, que conforman sí. Chorrillos Altos. Sí, más o menos 6.000 familias, sí. ¿Y qué es un cerro de Valparaíso? Me imagino de Viña. De Viña. Sí, es un Estoy cerro. Pensando en los cerros de Valparaíso, que a veces nos olvidamos que en Viña también tenemos cerros. Sí, hartos cerros. Cuando eso era tierra, seguramente el acceso era muy difícil. De hecho, ustedes también consiguieron el tema de la movilización, que tampoco sí. la tenían. Tuvimos una lucha, pero eterna, hasta que conseguimos lo que hoy día tenemos, que es un recorrido que funciona desde la parte del Techo Río hasta la Plaza de Viña, y que en realidad nos cambió mucho la vida, mucho, bastante, porque teníamos solamente colectivos que no daban abasto para la cantidad de habitantes. Y el tema del costo, que era altísimo. Hoy día no, gracias a Dios tenemos locomoción y lo vamos a seguir mejorando, porque seguimos en conversaciones con los empresarios de Viña Bus y vamos a lograr concretar tener locomoción hasta el día domingo. Hoy día funciona solo hasta el día sábado. La verdad que yo escucho esto y para muchos que nos escuchan tal vez el tema del transporte es algo que está ahí a la mano. Y la verdad que Chorrillo es un cerro que está aquí al ladito del Plan de sí. Viña, y me parece increíble que hasta hace poco no contaban con esos servicios que son tan básicos para trasladarse con los niños al colegio, uh-huh. para ir a sus trabajos. Cuénteme, señora Pilar, cómo ha sido la relación con el Estado, ya sea con el gobierno comunal, uh-huh. con la municipalidad, con los servicios, porque claro, hay mucha gestión de su parte, muchas ganas, ¿verdad?, de toda su comunidad, uh-huh. han puesto mucho esfuerzo, pero esto no se hace solo. Exactamente, no se hace solo, hay que aprender a trabajar de la mano de la autoridad, hay que aprender a trabajar. Nosotros tenemos una muy buena relación hoy día, con la gobernadora que hay, tenemos una muy buena relación con ella, hemos hecho altas reuniones, estamos tratando el tema de la seguridad del barrio, con la municipalidad también tenemos una muy buena llegada, trabajamos harto con ellos, nos aportan, por ejemplo, con talleres que son hoy día impensables de que pudieran llegar a los cerros de Viña, como por ejemplo ballet, baby ballet, que es
hermoso, para la oportunidad para la familia que quizás tienen una niña en su casa que tiene habilidades para el ballet, pero que no tenía los recursos, y sin embargo la municipalidad invirtió recursos ahí y llevó talleres a los sectores altos. Tenemos baby ballet, ballet, taekwondo en la parte deportiva, zumba en la parte deportiva. Y qué importante. Importante, porque permite que la gente se pueda desarrollar y mirar, exacto, más allá de estar en su casa, encerrada y viendo televisión, los niños hoy día metidos en el celular o en otra cosa. Yo creo que eso es una inversión tremenda que espero que la gente la valore, porque de verdad que es importante invertir en las personas. Yo creo que sin duda lo valoran y por eso es que también el municipio afortunadamente ha visto esa necesidad y ha respondido favorablemente, porque mejorar la calidad de vida de todos los viñamarinos y de todas las personas no consiste solamente en pavimentación, exactamente, sino también tiene que ver con acceso al arte, a la cultura, a, como dice usted, a darle al a los deporte, niños la posibilidad, ¿verdad? Yo siempre digo, si un chico tiene habilidades quizás para taekwondo y nunca pudo participar en un taller, no va a saber, no lo va a descubrir, quizás ahí hay un potencial. Y por no tener recursos quizás no pudo, pero hoy día tenemos todas esas posibilidades, todas esas posibilidades. Y la verdad, señora Pilar, yo estoy muy contenta de que esté acá, porque Viña muchas veces su mayor visibilidad es la del Viña Bonito, sepa, la del Viña Turístico, las playas, el Festival de la Canción que ya se viene, pero la verdad que Viña tiene Chorrillo, Forestal, Gómez Carreño, muchos cerros. Hace poco nos acompañó la señora María Medina, que es del campamento Manuel Busto, el más grande de Chile. Entonces, la verdad que personas como usted, y que representa a tantas mujeres que como usted también no solo piensan en su familia, sino que también en toda una comunidad, es bueno que estén acá, porque estamos mostrando que Viña es mucho más. Y que afortunadamente ustedes están logrando muchas cosas, ¿verdad? Que se lo merecen como todos. ¿Qué falta, señora Pilar? Falta harto. A pesar de los años que llevamos trabajando, falta bastante. Nosotros vamos a dar una lucha tremenda ahora porque queremos un retén móvil. ¿Ya? Necesitamos una sala cuna para el sector de Chorrillo. Necesitamos un recinto deportivo como lo tienen todos los sectores de Viña, que tenga una piscina, que tenga todo lo necesario para que la gente de Chorrillo pueda practicar deporte, hacer natación, lo mismo que tienen los otros sectores, lo necesitamos nosotros. Uh-huh. Es un retén, un recinto deportivo, una sala cuna. ¿Cómo está el tema de seguridad? Usted menciona ahí el retén. ¿Cómo es hoy día la relación con Carabineros? Buena, nosotros tenemos una muy buena relación, de hecho hemos tenido reuniones incluso con el general Valenzuela en, perfecto, Valparaíso. Porque nuestra lucha ahora va a ser firme por un retén, porque no tenemos un retén, nosotros dependemos de la subcomisaría forestal y no nos parece justo, porque Chorrillo es un barrio que ha crecido mucho. Hablamos de 6.000 y algo habitantes solamente de Chorrillo Alto, que es bastante, entonces es imposible que podamos compartir la seguridad del barrio forestal Chorrillo. Entonces nuestra lucha ahora, y vamos a llegar incluso al Ministerio del Interior, queremos un retén para Chorrillo. ¿Usted cómo definiría ahí este tema de la seguridad? Me dijo que Chorrillo es un barrio de contrastes. Sí, sí. Pero hoy día, ¿cómo está? Hoy día todo el país está siendo afectado por el tema. Todo el país, justamente. Yo le digo a mis vecinos que no se alarmen, que no exageren de repente, porque estigmatizar un barrio es tremendo. Es tremendo estigmatizar los barrios. Nosotros sí tenemos delincuencia, sí, como a todos lados. Porque la delincuencia hoy día es un tema transversal, tema que está, pero desde norte a sur está, pero uno siente como persona, como ciudadano común y corriente, que está como desbandado, que está descontrolado. Pero nosotros tratamos, en la medida que podemos, de organizarnos como vecinos y de no estigmatizar el barrio, que es lo peor que uno puede hacer. Ustedes pusieron las alarmas, ¿no? Pusimos alarmas comunitarias, 58 alarmas comunitarias, sí. Y hoy día estamos trabajando para poner cámaras. Perfecto. Sí, para que los vecinos que se sienten como más inseguros puedan poner cámara, ya tenemos un contacto, un trabajo ahí, para ir en el fondo teniendo como más seguridad, porque la gente, en la medida que tenga una cámara, una alarma o que vea Carabineros, se siente más segura y como que cambia su percepción de la delincuencia. A pesar de que Carabineros dice que no es necesario, yo creo que sí es necesario poner cámara y tener todo este control para que la gente esté más tranquila.
¿Y cómo ve usted el proyecto del retén? ¿Ya hay luces al respecto? Sí, hay un compromiso del general Valenzuela de poner un retén móvil en el sector de Chorrillos. Espero que él cumpla su palabra, porque vamos a insistir en eso. Y como le dije anteriormente, si es necesario llegar hasta el Ministerio del Interior, allá vamos a llegar. Así como lo hicimos con las micros, llegamos hasta la ministra. Ustedes llegaron al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en Santiago. Exacto, les fue muy bien. Muy bien. Y esperamos que con el Ministerio del Interior ahora nos vaya bien. Si es que no nos resulta antes con el general Valenzuela, que yo creo que sí que nos va a resultar. Además que es el general de zona. Sí, el general. Ya está por lo menos ahí en los planes, ¿verdad? Está interiorizado, conoce nuestra situación, estamos constantemente reunidos con él, con Carabinero Forestal, Carabinero de la Quinta Comisaría. Entonces hay un antecedente y hay una preocupación, y saben que nosotros vamos a seguir insistiendo hasta que lo consigamos. La Junta de Vecinos René Schneider es una de las juntas de vecinos más antiguas. Sí, es antigua, pero no de la más antigua, es desde el año 93. Ah, perfecto, Y usted comenzó ahí su rol de presidenta. Partí primero como secretaria, en dos periodos, y después salí elegida presidenta por muchos años, llevo como 18 años en esto. Además que estas son elecciones democráticas, y hay que querer, pero también tiene que ser elegida. Hay que ser, exactamente. ¿Qué se siente ahí ser tan querida por sus vecinos? O sea, por un lado yo siento una responsabilidad tremenda. Creo que no es un tema menor que mucha gente vote por uno, porque nosotros somos una junta de vecinos muy participativa. De hecho, votan 300, 350 personas, harta gente. Sí. Y mucha gente que no puede ir a votar da excusa y dice, no, yo no voy a poder venir a votar. Entonces uno siente un compromiso ahí, de verdad, un compromiso muy grande. Porque sabe también que la gente lo hace porque sabe, confía en uno. Entonces eso es lo que uno no debe perder en sus vecinos, la confianza, para nada. Seguramente esa responsabilidad, ese sentido de responsabilidad, ¿verdad?, es el que la llevó a usted a estudiar, tomar la decisión de volver a las aulas, después de sus 50 años. Sí, verdad. Y se acaba de titular el año pasado. Este año me titulé. El año pasado terminé y este año me entregaron mi título en septiembre. Perfecto. Sí. ¿Y quiere continuar ahora para sacar el título profesional? Sí, de todas maneras. Sí, creo que es como para completar, de cumplir mi sueño, porque yo siempre quise estudiar trabajo social. Nunca pude por diversos motivos, porque antiguamente no era como ahora que se podía estudiar, no habían tantas posibilidades. Bueno, entonces coincide que usted haya terminado de estudiar, digamos, su técnico en servicio social, ¿verdad? Y que la hayan elegido presidenta de la agrupación de juntas de vecinos de Chorrillo Alto. Sí, pues coincide. Será realmente. Seguramente que eso entonces hizo que las personas vieran en usted alguien que se estaba tomando esto muy en serio, esto de la dirigencia social. Yo creo que es así, porque de verdad que para mí es un compromiso, o sea, yo lo asumo como un trabajo, siempre he dicho lo mismo. Y creo que el llamado acá es a que la gente que ocupa cargos lo desempeñe, porque hoy día se pueden conseguir muchas cosas, pero la gente tiene que empoderarse de sus cargos. Y si no lo quiere hacer, que dé un paso a un lado y que trabaje en otras personas. Porque si el barrio de Chorrillo Alto no tiene muchas cosas, es porque falta gente organizada y gente más comprometida. Eso es. O sea que usted es de esas mujeres empoderadas, como todas las que han venido a este programa, que debe estar de acuerdo conmigo. Aquí no se trata de que la cancha esté pareja o dispareja. Por supuesto que el gobierno y el parlamento tienen ahí una tarea por cumplir, pero que la principal causa está en nosotras las mujeres, ¿verdad? Sí, de todas maneras, la principal causa está en nosotros. O sea, nosotros somos capaces hoy día de llevar una casa, sacar una familia adelante, preocuparnos de que nuestros hijos estudien. Hemos sido siempre capaces. Siempre. Y aparte de esto, teníamos esto que muchas mujeres lo tienen y que no se han dado cuenta, de poder trabajar por su barrio, de poder trabajar por su comunidad. Yo creo que hay mucha gente que lo tiene, lo lleva, pero no se atreve a hacerlo. Y creo que, aparte que el hecho de ser mujer, hay otra sensibilidad, hay otra mirada. Así es, ¿cierto? Empatizamos. Exacto, es muy distinto. Con las necesidades del otro también. Sí. ¿Y usted cómo compatibiliza, señora Pilar, su trabajo de doña casa, verdad, estudiar y con la dirigencia como presidenta de una agrupación de 6 juntas de vecinos? Estamos recién partiendo, llevamos como 3-4 meses, pero la verdad es que creo que lo principal acá es tener las ganas de hacer las cosas, el compromiso y el apoyo de la familia es fundamental. Porque si uno no tiene apoyo de la familia, no se puede hacer, de verdad. Tiene que haber apoyo de la familia.
¿Y qué le dice ahí su marido, el hombre de la casa? ¿Le gusta esto que la señora salga, que se vaya a hablar con el ministro? No sé si le gustará, nunca me ha dicho que, en realidad nunca me ha puesto restricciones ahí, para nada. Ya. Pero de repente yo creo que siento que mis hijos, yo tengo un hijo adolescente, 17 años, de repente como que, oye, ¿para dónde va? Me dice, ya va de nuevo a la sede, cosas así. Pero están acostumbrados a verme en eso. Y creo que hay un apoyo de verdad, porque si no, no podría yo haber estado tantos años. ¿Usted cree que ese hecho que tiene que haber sido para una joven tan fuerte de perder a la mamá y hacerse cargo de sus dos hermanos, casarse, tener tres hijos, es lo que le ha dado la fuerza, es lo que ha hecho que hoy día sea Pilar Gutiérrez una mujer empoderada? Creo que sí. O sea, claramente cuando falleció mi mamá yo tenía 25 años. Jovencita. Jovencita, sí. Y tomé la decisión de hacerme cargo de ello. Creo que fue también, si no hubiese tenido el apoyo de mi marido, tampoco lo habría podido hacer. Pero creo que fue fundamental. ¿Cocina, señora Pilar? Sí, cocino. ¿Y qué ingrediente sugiere usted para esta receta que armamos en este programa para que esas mujeres que la están viendo y que aún no se atreven, que no dan el paso, lo hagan y se decidan a ser empoderadas? Solamente decidirse. Yo creo que está el querer hacer las cosas. Porque muchas mujeres, yo conozco hartas mujeres, que me dicen, no, yo, a mí me gustaría, pero me gusta como lo hace usted, no. Yo creo que no. Yo creo que es confiar en sus capacidades. Ya la escucharon. Decisión. Y como cocina, yo quiero entregarle este regalo de uno de nuestros colaboradores, la empresa regional Neucover, que está ahí en el Camino Internacional de Viña del Mar. Le quiere hacer regalo. Es un kilo de chocolate, gracias, señora Pilar, para que haga postre, para que lo lleve a la junta de vecinos y lo comparta con toda esa comunidad que queremos tanto, ¿verdad?, de Chorrillos Altos. Así que el último minuto es para que usted le hable a esa gente que le ha dado el voto de confianza y la ha elegido como presidenta de esta agrupación de juntas de vecinos. No, solamente agradecer la confianza que han depositado en mí, de verdad. Yo me siento muy responsable y comprometida con lo que estoy haciendo. Y siempre digo, mientras Dios me dé salud, yo voy a seguir en esto, porque quiero que mi barrio tenga todo lo que tienen los otros barrios. Y hacer un llamado a los vecinos de todo Chorrillo a que se comprometan y participen. Porque si no hay compromiso, no hay participación, nunca vamos a tener los cambios que necesitamos. Bueno, ahí va a estar saliendo sus redes sociales de la Junta de Vecinos. Ustedes ya saben, nos pueden seguir también por las redes sociales de Quinta Visión de Empoderadas. Quiero darle las gracias por su sintonía, agradecer sus comentarios también a los lindos vestidos de Sprit, a las joyas y accesorios de Zafeiro, este rico café de Bonafide, a Juan Carlos, que se encarga de tu belleza, señora Pilar, y por supuesto a ustedes, que son lo que día a día nos animan para traer otra historia tan interesante como la suya, señora Pilar, de Empoderadas. Muchas gracias y hasta la próxima.